Decenas de familiares, amigos y representantes políticos han arropado a los 8 acusados en el inicio del juicio. Se enfrentan a una petición conjunta de 375 años de cárcel por los delitos de amenazas y lesiones terroristas. Precisamente esa calificación es lo que critican las formaciones del cuatripartito, que enmarcan lo sucedido en una simple pelea de bar. No puede ser calificado como terrorismo, porque sería banalizar el concepto de terrorismo e introducir una inseguridad jurídica social. Hay una mayoría social y política en Navarra, sus instituciones democráticas, 50.000 personas que salieron a la calle el pasado sábado, que lo que están considerando es que no se está produciendo justicia y proporcionalidad en este juicio. Que están padeciendo un proceso absolutamente injusto, plagado de irregularidades, donde a nuestro entender no se están respetando las garantías jurídicas ni procesales. Los familiares de los acusados, algunos de los cuales llevan más de 500 días en prisión preventiva, consideran también que se ha politizado el juicio. Todo este caso se ha seguido parámetros políticos que no jurídicos. Se nos está diciendo que tengamos que tener confianza en la separación de poderes, que vivimos en un estado de derecho. Y realmente, bueno, pues nos cuesta muchísimo creer eso. La Fiscalía, por el contrario, cree que lo sucedido se enmarca dentro del movimiento Alde-Hemendik, que pretende expulsar a la Guardia Civil de Navarra y el País Vasco. Asegura que las víctimas precisamente fueron agredidas por su condición de guardias civiles y creen, en consecuencia, que los hechos son constitutivos de delitos de terrorismo.